Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Tiempos Difíciles. Hoy tenemos un programa que a mí particularmente me gusta mucho. Hoy vamos a hablar de la homeopatía, de la homeopatía y de las alternativas naturales, que bueno, que está habiendo un poco de revuelo con este tema de si unos dicen que científicamente está comprobado, otros dicen que no, otros directamente ya no quieren que se hable ni del tema. Y yo creo que desde este programa lo que me gustaría es que la gente tuviese información que venga de especialistas y que venga de gente que realmente lo conoce y que realmente pueda opinar sobre esto. Para ello hoy tengo unos invitados pues especialistas en el tema, ¿no? Entonces os presento, tengo por aquí a Rosa Matos Lastra, que ya es farmacéutica y nutricionista de la farmacia Lastra. Vamos a hacerle un poquito de publi, ¿eh? Aparte, ella es experta en homeopatía y en citoterapia, que es lo que hablábamos, de terapias naturales. Bienvenida. Encantada y encantada de que estés aquí. Gualberto Díaz, que él es médico de familia y también es asesor científico, ¿no?, de homeopatía, y él es experto en oncología integrativa. Muy interesante, quiero después hacerte alguna pregunta sobre esto, y aparte él es miembro de la Asamblea Nacional de Homeopatía, con lo cual también nos puedes decir, guiar un poco, ¿no?, y sobre todo explicarlo a los espectadores. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por este espacio. Y aquí a mi derecha tenemos a David Espriu, que él es muy especialista. Es especialista en creación de marca, perdón, y reputación empresarial, y lleva 18 años, ¿no?, en el mundo de la sanidad privada. Exactamente, 18 años. Entonces me imagino que también de este tema sabrás un poquito y del otro, ¿no?, de la medicina tradicional y de... Sí, 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 hemos tenido ocasión efectivamente de sobre todo ver muchas experiencias, ¿no? Una cosa es la teoría, ¿eh?, y otra cosa es cuando lo ves el día a día, y sobre todo desde el punto de vista del paciente también es apasionante, ¿no? Aprendes mucho. ¿Sí? Eso es lo que quiero yo, aprender mucho con vosotros. Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti. La primera pregunta que me gustaría plantearos es pues... si una cosa excluye a la otra, ¿no? Si la medicina tradicional, por llamarla de alguna manera, o la homeopatía excluye, ¿no?, o las terapias naturales excluyen a la medicina tradicional, que parece que es lo que la gente piensa, ¿no? Que si tomas una cosa no puedes tomar la otra, o si te tratas con una cosa no puedes hacerlo con la otra, ¿no? Rosa, tú como experta farmacéutica. Bueno, yo por mi experiencia que tengo en la farmacia, recibimos a diario recetas médicas en las que se combinan tanto medicamentos homeopáticos como de forma conjunta medicamentos convencionales, digamos, ¿no? Entonces, pues algún ejemplo que te pueda dar así que tengamos habitualmente, pues todos sabemos que las benzodiazepinas o los ansiolíticos son medicamentos que no se pueden dejar de golpe. Entonces es bastante habitual ver una receta en la que el médico receta, además de la benzodiazepina o el ansiolítico, algún medicamento homeopático que ayuda a ir reduciendo esa dosis, poco a poco. Sí, me imagino. Pero de todas maneras, bueno, me interesa saber la opinión de todos y después sigo. Mira, yo me voy a hacer eco del compañero David. Lo importante es el paciente. Entonces, bueno, la respuesta es, rotundamente, son complementarias. Y cuando hablo del paciente me refiero a que nos podemos imaginar perfectamente que una persona que se siente enferma, ¿qué crees tú, Carla? ¿Qué quiere? ¿Que le traten con una sola herramienta terapéutica o con todas las herramientas terapéuticas que sea posible y que le puedan ayudar? Yo con todas las que puedan y claro, más. Claro, el paciente quiere acceder a todo aquello que pueda serle beneficioso. Cirugía, nutrición, hábitos de sueño, ejercicio, fitoterapia, homeopatía, acupuntura, es decir, todas las herramientas que puedan ser útiles. Oye, y lo que quiere también es un experto que le diga cuál es el papel que tiene cada una de esas herramientas para poder mejorar y recuperar su salud. Y los médicos, que al final nos debemos a nuestros pacientes, lo que hacemos, y por eso decimos que soy experto en medicina integrativa, es integrar esos cuidados convencionales y no convencionales. El hecho de que sean no convencionales solo quiere decir que no son tan populares en este país, porque lo que aquí llamamos no convencional en otro país, de repente, es la medicina más oficial, ¿no? Me gustaría saber la opinión que tienes tú como médico de esos médicos
que echan por tierra todo este tipo de alternativas, ¿no? Porque al final, bueno, pues te encuentras con... El otro día estaban echando un programa en Televisión Española que, vamos, que parecía un atentado contra la humanidad, dar algo homeopático o tener una terapia natural, ¿no? A ver, yo creo que no es algo que sea excepcional en el mundo sanitario, en el sentido de que por todas partes se están empleando técnicas terapéuticas o medicamentos que son muy queridos o muy utilizados por algunos médicos y en cambio muy criticados por otros. Quiero decir que las herramientas terapéuticas al final, pues es lo que pasa, que en función de la experiencia que uno tiene, pues a veces tiende a utilizar unas herramientas y otro médico tiene otras. Me acuerdo al principio cuando empezó a hacerse la cirugía laparoscópica, es decir, con agujeritos pequeños, en lugar de abrir al paciente completamente, que había médicos muy a favor y médicos muy en contra, ¿no? Y decían, es que claro, con esa abertura, si hubiera cualquier problema, se puede morir el paciente. Había muchos miedos, pero al final es miedo a lo desconocido. Y a esos médicos les diría, fíjate que no estamos hablando de algo desconocido, estamos hablando de algo tremendamente conocido desde hace muchísimos años, con el aval de grandes instituciones a nivel mundial, y hay que perder miedos y hay que atreverse a probar aquello que a millones de pacientes está yéndoles bien y están reclamando para sí. Entonces, yo creo que es una cuestión de, como decíamos, de siendo prudentes, atreverse a investigar, atreverse a tratar y, si los resultados son buenos, seguir haciéndolo. Yo soy médico convencional en primer lugar. Empecé a utilizar los medicamentos homeopáticos. Si soy sincero, no con toda la confianza. A medida que he ido utilizándolos, he ido adquiriendo más confianza en ellos y se han convertido en una herramienta terapéutica muy importante en mi consulta. Entonces, es la propia experiencia de ese beneficio a los pacientes la que lo marca. A estos médicos les diría, atrévete a probar porque existe también una evidencia científica que te invita a ello y saca tus conclusiones. ¿Qué opina aquí el experto, por favor? Bueno, experto o aprendiz, ¿eh? Porque yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Juan Alberto. Y hay una cosa que yo he podido comprobar. Y es que, por ejemplo, yo he visto nacer la laparoscopia en España, ¿no? Hace 18 años era la excepción, ¿eh? Era la excepción. Todo el mundo abría al paciente, ¿no? Y resulta que entre la laparoscopia y abrir al paciente resulta que hay 15 días de posoperatorio o no, ¿no? Y eso parece que no, ¿eh? Pero es un gran avance. Entonces, ahora mismo, a todos los cirujanos de nuevas generaciones, por decirlo así, pues resulta que son laparoscópicos todos, ¿eh? Y la excepción es que te operen abierto. Aunque uno de los médicos quizá más reputados dice, bueno, si te tienen que operar, que te operen, ¿no? Aunque sea en abierto, ¿eh? Lo importante es que bueno, claro, si ya no queda más remedio, pues mira, ya. Entonces, yo pienso, sobre todo, lo que tienes que mirar ante una medicina es, y tirando un poco para mí, lo que yo conozco, ¿no? Lo que yo voy a tomar tiene algún tipo de reconocimiento, está avalado, no está avalado, o es algo que yo realmente me lo acabo de encontrar y no conozco muy bien y no tengo muchas referencias. No hay. Yo, por ejemplo, veo que la medicina homeopática, que yo creo que curiosamente nace a la par con la farmacológica nueva, ¿no? Así es. O sea, más o menos está ahí, ¿no? Y está fuera de toda duda lo que es pues, los beneficios que puede contraer, igual que la farmacológica, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto un poco, cuando trabajas desde el punto de vista de un profesional que se dedica a las relaciones públicas empresariales, que lo que le hacemos es explicar a la gente lo que hacen los profesionales que tienen el mérito de verdad, pues entonces te encuentras y dices, bueno, ¿y por qué hay pacientes que se curan de una manera y otros que no se curan, ¿eh? Y hay pacientes que mediante una disciplina pues que no es la ortodoxa se curan, ¿eh? Y eso que decía el compañero médico es el paciente, ¿no? Es el paciente la clave de todo, ¿no? Y muchas veces, cada uno justo, ¿no? Cada persona justo, es un justo mundo, ¿no? Pero desde el punto de vista de fuera es cierto que el conocimiento por parte del paciente de quién le está proponiendo un tratamiento o quién le está proponiendo un tipo de disciplina para que se cure de algo determinado, es fundamental. Pues yo ahí no estoy, un segundo, porque quiero aclarar, quiero justo ese matiz, por el efecto placebo, porque es más o menos esto, o sea, a ti te dan un antibiótico y entonces te cura, ¿no? O sea, te cura una otitis, te cura por lo que tengas, la infección que tengas en ese momento, ¿no? Si te recetan un antibiótico. Pero si te dan una alternativa, ¿no? Hacia eso,
justamente en una infección no estoy adecuada, pero quiero decir, es para hacer una comparativa. Si te dan un medicamento homeopático o natural o lo que decida el médico en ese caso, y te lo tomas y te hace efecto, muchos atisban al efecto placebo, ¿no? Mi hijo tiene 2 años, mi hija tiene 10 meses, mi hija no sabe lo que le estoy dando. No sabe si le estoy dando apiretal, si le estoy dando dalsi o si le estoy dando ferrum fosfórico. Y a mi hija le hace efecto. Entonces, quiero decir que ese efecto placebo en realidad existe o no. Existe y no solo en los medicamentos homeopáticos. El efecto placebo puede estar también en medicamentos convencionales. Entonces, ahí como farmacéutica te puedo decir que no solo el efecto placebo es atribuible a un medicamento homeopático. Uh-huh. Sí, para explicarlo un poquito a la gente, sí. Siempre que un médico ayuda a un paciente, independientemente de que lo haga con un tipo de medicamento u otro, siempre hay una parte en la que el paciente se encuentra comprendido y confiado y eso le sugestiona y le ayuda en la recuperación. Eso siempre es que ocurre. Es muy importante para Pero todo. Además de eso, los médicos solo debemos emplear los tratamientos que por encima de eso además tengan un efecto específico. En ese caso nosotros muchas veces utilizamos medicamentos, fármacos convencionales u otras herramientas y vemos que el paciente no responde. Otras veces los utilizamos y sí responde. Con los medicamentos homeopáticos lo mismo, pero comentaba antes con Rosa, cuando la gente toma un medicamento y ve que no le funciona, lo deja de tomar. Y lo que ella constata, me contaba, sí, es que la gente... En la farmacia, los usuarios de medicamentos homeopáticos quedan, muchísimas veces, no al 100%, pero vamos, en muchísimas ocasiones, satisfechos con el tratamiento que tienen homeopático, les resulta eficaz... Y es más lento. Bueno, a veces es más lento. Supuestamente es más lento, ¿no? O no, depende. Si yo trato crisis de migraña, por ejemplo... o una gastroenteritis y el paciente necesita que se resuelva en horas, claro, o en minutos. Depende. Y cuando podemos tratar con homeopatía, no digo que todos los casos se curen automáticamente, pero cuando la mayoría de los casos evolucionan muy bien y el paciente sigue buscando este tratamiento para su crisis de migraña, quiere decir que funciona y que además funciona rápido. Voy a retomar un ejemplo que has puesto antes, el de los antibióticos para las infecciones, porque claro, oímos muchas veces decir, ¿no? Lo importante es el antibiótico. Oiga usted, si solo el antibiótico fuera lo importante, no pasaría que los médicos además dan antiinflamatorios. Porque el antibiótico me puede ayudar a quitarme la infección, pero mientras tanto, tengo dolor. Y si doy un antiinflamatorio homeopático para quitar ese dolor al mismo tiempo que el antibiótico, consigo el mismo resultado, pero sin que unos fármacos interfieran con los otros y sin sumar efectos secundarios. Eso es muy interesante para el paciente. También le ocurre otra cosa. ¿Cuántas madres que nos estarán viendo piensan, pues es curioso que a mi hijo le di trato con el antibiótico, efectivamente se cura y 2 días después o 1 semana después otra vez está enfermo y otra vez con antibióticos? Hay muchos niños que están tomando muchos ciclos de antibióticos desde muy temprana edad. ¿No tendría sentido ayudar con algo más que haga que una vez que el niño se cura con el antibiótico no recaiga? Pues lo que simplemente ofrecemos los médicos homeópatas integrativos es soluciones adicionales que mejoren todavía más los resultados de toda la medicina, que es nuestra medicina. O si yo me tengo que operar, que para eso soy médico, y aquí quiero insistir que has hablado de médicos, y por eso tienen que ser médicos, farmacéuticos, profesionales preparados, los que utilicen estos recursos, si yo soy médico, claro que puedo decir al paciente, tienes que operarte. Pero claro que le puedo decir, tómate algún medicamento que te ayude a sangrar un poquito menos y a que el posoperatorio sea más cortito y te puedas salir antes del hospital. ¿Qué opinión merece? No, totalmente de acuerdo con estas palabras. Y aparte yo como observador desde fuera y implicado a la vez en lo que es el acto sanitario, siempre lo veo. El mismo médico, un tratamiento, 2 pacientes, resultados diferentes, ¿no? Y te quedas incluso en cirugía también, ¿no? El mismo médico, el mismo equipo, paciente con una misma problemática quirúrgica y resultados unos muy satisfactorios, otros no tan satisfactorios, otros en medio. Entonces, no es una matemática esto, no estamos hablando de algo exacto, estamos hablando de un todo, ¿no? Y aquí
pues mis compañeros creo que están acertando. O sea, yo creo que la curación no es solamente el acto de dar o administrar una píldora, sino que influye todo un contexto y influye también el hecho de que tengas la posibilidad de medicinas, pues, desde la homeopatía y otras muchas más que también ayudan a lo que es, por ejemplo, sobre todo en problemas oncológicos, etcétera, que ayudan a que, pues, sea como más suave, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he tenido la desgracia de tener en mi familia algún caso de estos oncológicos, ya lo sabes bien, a veces dices, oye, ¿qué es mejor? ¿Que siga el problema o administrar los quimios que habían hace unos años y ahora afortunadamente que han mejorado mucho para lo que es la calidad de vida del paciente, ¿no? Ahí sí que justo me gustaría intervenir, volviendo un poco al tema de que es complementario. Por ejemplo, en la farmacia yo tengo varios pacientes que están siguiendo sus ciclos de quimioterapia y que gracias a medicamentos homeopáticos conseguimos que estos efectos que todos conocemos de la quimioterapia, pues sí, tan malos, pues náuseas, ardor en la piel, pues que sean menores gracias al complemento con la homeopatía, y así estos pacientes pueden seguir con los ciclos de quimio, porque muchas veces los pacientes abandonan porque el cuerpo no aguanta los efectos secundarios. Y de hecho en Francia existen protocolos en las farmacias para hacer un tratamiento complementario con homeopatía para los efectos secundarios de cada quimioterapia específica. Acabas de decir, acabas de nombrar un país, Francia. ¿Por qué en la mayoría de países europeos la homeopatía está presente en casi todas partes, vamos, si no es en todas? Sí, que forma parte. Forma parte de la Sistema Nacional de Salud. Claro, entonces, ¿por qué aquí hay esa resistencia? ¿Por qué aquí no se llega, acaba de pasar ahora, hace nada, que bueno, que se han retirado medicamentos, que volvemos otra vez a la eterna lucha, ¿no? De que bueno, de que no es que esto no es medicina, no es que esto no es bueno, no es que esto, lo que decía antes, no está científicamente comprobado, que después hablaremos de eso también. ¿Por qué fuera así y por qué aquí no? ¿Qué nos pasa? Eso nos preguntamos los profesionales y los pacientes también. A mí en la farmacia me preguntan, pero ¿qué lío hay con la homeopatía? Si pacientes que llevan usando medicamentos homeopáticos 20 años dicen, ¿qué está pasando? Pues los profesionales también nos lo preguntamos. Sí, al final entre países hay diferente tradición que justifica que los médicos lo han ido utilizando, los pacientes también lo han ido probando y ha llegado un punto en el que lo exigen. Al mismo tiempo, fíjate, yo voy a repetir la pregunta, pero voy a ser un poco más puntilloso, ¿no? ¿Por qué hay países que respetan las directrices de la Organización Mundial de la Salud, o sea, la máxima autoridad en salud en el mundo? Hay países que respetan sus directrices e incorporan la homeopatía, la acupuntura, la medicina naturista. Y en cambio, hay otros países como España que, de momento, no respetan esas directrices. Oye, eres un país miembro, además, ¿cómo puedes decir? Antes decías, ¿no? ¿Cómo es posible que haya algunos médicos que digan que esto es, que no sirve para nada, ¿no? Pues perdone usted, pero en un estudio que se publicó hace unos años, en Francia, como medicamentos de prescripción, es decir, financiados por el sistema, el 95% de los pediatras, médicos de familia, ginecólogos y dermatólogos, el 95% habían utilizado homeopatía en alguna ocasión. Y aquí viene la pregunta, ¿no? 95% de los médicos no pueden estar equivocados en Francia. Y en cambio en España, ir, como decimos, conduciendo en dirección contraria. Oiga usted, si ve que está en el coche y que todos los demás coches se le echan encima, igual se tiene que plantear cambiar de carril. Es decir, lo que no puede usted, exacto, es ir a contracorriente permanentemente y pensar que usted es el que tiene razón y todos los demás se equivocan. Yo creo que aquí, sobre todo, los medios de comunicación tienen un papel importante, ¿no? Mucho. Sí, y muchas veces estamos, como ciudadanos, también sometidos a conceptos de antaño y tendemos a pensar y anquilosarnos y de alguna forma nos encerramos en no ver, pues, otras realidades, ¿no? Y entre todos, a lo mejor, hacemos un micromundo y tenemos que abrirlo un poco más, ¿eh? Y es cierto lo que dice el compañero, que cuando tienes un 95% de coches que vienen en contra y tú vas, pues, en dirección contraria, o una de dos, o ellos están equivocados o tú tienes la razón, ¿no? Es probable que como españoles sean ellos los que están equivocados. Sí, no, eso es el problema, que es lo que pensamos, claro. Bueno,
Pero aparte de eso, pienso que la lectura tiene que ser de como mínimo pues cuestionarse si realmente pues hay algo más allá, ¿no? Y es muy probable que en ese sentido los medios de comunicación tengan un papel muy, 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 muy importante. Yo matizo ahí, porque creo que los medios, y me incluyo, ¿eh? Me incluyo porque al final formo parte de este mundo, y es verdad que los medios de comunicación tenemos mucha culpa de difundir cosas reales o de, más bien de informar o de desinformar, ¿no? Pero también viene un poco de la parte de arriba, ¿no? De las directrices que te manden tomar. Y en este caso, yo pregunto, ¿no habrá más intereses por parte de laboratorios, por parte de farmacéuticas, por parte de, bueno, en general el dinero, ¿no? Es lo que mueve el mundo. ¿No habrá ese interés porque la homeopatía y la medicina natural no se integren en los sitios? Creo que yo no tengo capacidad para saberlo. De hecho, muchos laboratorios farmacéuticos, digamos convencionales, o que comercializan medicamentos convencionales, están también cada vez más introduciendo en el mundo de la fitoterapia y comercializando medicamentos pues a base de plantas, ¿no? Es verdad que hay una diferencia muy grande, porque comercializan medicamentos que son patentables, mientras que los medicamentos homeopáticos y otros medicamentos a base de plantas pues no son patentables, y como no son patentables, el margen de ganancias que puedes sacar de ahí pues es más pequeño, ¿no? O no te puedes quitar competidores de encima, vamos a decir. Pero de verdad lo que pienso es que al final es una forma de abordar al paciente que rompe un poquito modelos o que rompe paradigmas, y hay gente que después de trabajar durante muchísimos años en algo pues se siente fuera de su zona de confort, ¿no? Y ahora, después de 20, 30 años trabajando en esto, ¿me vas a decir que de alguna manera me he equivocado o que no he hecho todo lo que podía por mis pacientes porque me he olvidado de incorporar una herramienta útil? Y es difícil salir de la zona de confort. A todos nos cuesta aceptar cosas nuevas. Bueno, pero te digo una cosa, o sea, todo el mundo conocemos la medicina china. La medicina china lleva años y es una de las medicinas más efectivas que hay. O sea, quiero decir que por eso me resulta tan complicado que profesionales que se dedican a salvar vidas, a curar a gente, no tengan esa apertura de miras. Bueno, al final en la facultad nos organizan la cabeza de una manera, ¿no? Y hay que tener cierta, o lo observo en mis compañeros que nos dedicamos además a otras medicinas no convencionales, que todos tenemos en común una curiosidad quizá por encima de la media. Todo el mundo no nace igual de curioso, ¿no? O todo el mundo no nace igual de valiente a la hora de emprender esa aventura, de aprender algo diferente y de aprender algo diferente y de empezar a utilizarlo. Pero sí me gustaría volver, si me permites, a la parte de los medios, porque yo sí tengo una queja para los medios. Es decir, el posicionamiento al final puede ser el que cada uno elija, pero y en medio de la controversia, pues bueno, pues viva todo lo que genere audiencia, ¿no? Pero por favor, tanto las organizaciones, tanto los medios como las instituciones, que cuenten con los profesionales expertos a la hora de trabajar sobre un tema. Si la Organización Médica Colegial abre un grupo de trabajo sobre homeopatía, por favor, llame usted a los expertos en investigación en homeopatía. Si determinado medio quiere organizar un debate sobre homeopatía, por favor, llame usted a médicos homeopatas que puedan responder. Lo que me parece injusto es que en algunas tribunas se le quite la voz al experto. Te voy a tener que cortar y me lo cuentas después de publicidad. Pues antes de ir a publicidad estábamos hablando, no sé si has acabado o quieres rematar con algo. Gracias. Del todo. Ahora quiero hacer una pregunta a Rosa porque me interesa mucho, de hecho lo estábamos hablando ahora mientras estábamos en publicidad. ¿Cuál es la diferencia, para no mezclar y para que el espectador le quede claro, ¿no? La diferencia entre un medicamento homeopático y lo que es una terapia natural o alternativa, ¿no? Alternativa natural. Bueno, a ver, en la farmacia podemos encontrar medicamentos convencionales, como puede ser aspirina, el paracetamol, los que todos conocemos,
Luego también se puede encontrar una parte de fitoterapia, que eso significa medicamentos algunos que están hechos a base de plantas, y luego ya tenemos los medicamentos homeopáticos, que son medicamentos por ley y solo por ser medicamentos son de venta exclusiva en farmacias. Luego, a cualquier persona que le estén diciendo que está comprando homeopatía fuera de una farmacia, eso no es un medicamento homeopático. Que eso sí que es importante. Muy importante que las personas que nos estén viendo tengan eso muy claro, porque a mí me llegan pacientes a farmacia que me dicen: he comprado esto de homeopatía en el herbolario. No, eso no es un medicamento homeopático. Entonces, a día de hoy, los medicamentos homeopáticos son de venta exclusiva en farmacias. Y como cualquier otro medicamento, los farmacéuticos y los médicos debemos dispensarlo si el paciente nos lo pide. Entonces, ¿en qué se diferencia un medicamento homeopático de otros? Pues se caracteriza porque el principio activo que lleva va a una dilución infinitesimal, o para que nos entendamos, muy baja. Además, por eso hay, ¿no?, 9CH, 12CH, 30CH. Claro, eso sería la dilución. Entonces, que la concentración de principio activo va ultradiluida, y entonces, ¿eso qué hace? Eso produce una reacción en el paciente, que es lo que es un poco distinto de la medicina convencional, que sería una medicina de acción y no de reacción. No sé si lo estoy explicando sí. De forma que se pueda entender. Sí. Y entonces también, ¿qué ventajas nos supone esto? Pues que son medicamentos que no interaccionan con los medicamentos convencionales, que son muy seguros porque apenas tienen efectos secundarios, y son medicamentos que se pueden dar a mujeres embarazadas, a niños, a polimedicados. Entonces, como farmacéutica, a la hora de recomendar medicamentos homeopáticos, a mí es una opción más, bueno, para mí y para todos los farmacéuticos, es una opción más de medicamentos que están en las farmacias, y que cuando lo considero oportuno como farmacéutica, pues no dudo en recomendarlo. Alberto, como médico, estos es una duda que tengo yo, existencial. Sabemos que algunos medicamentos, bueno, pues afectan a, se expulsan por el hígado, otros por el riñón. En el caso de los medicamentos homeopáticos o de las terapias o de medicamentos a base de plantas, tiene el mismo mecanismo de expulsión. Sí, al final el medicamento homeopático, bueno, todos los medicamentos en realidad contienen una información que el organismo utiliza. En el caso del medicamento homeopático, el principio activo va con unos excipientes. Los excipientes son azúcares que se digieren como cualquier otro azúcar que tomamos en la alimentación normal, y el principio activo actúa en el organismo y en general se disuelve, quiere decir pierde su forma y se elimina con los líquidos a través de la vía renal. Lo que no hace, y de ahí el comentario de Rosa de que no interfiere en otros medicamentos, lo que no hace es modificar la forma en la que funciona el hígado o no utiliza recursos del hígado, y por eso es por lo que interfiere en otros medicamentos. Claro, eso me quería referir, porque además... Bueno, en todo caso, y discúlpame, para ser puntilloso, que al final los médicos tenemos el deber de serlo, sí que hay medicamentos homeopáticos que se utilizan, no es que se metabolicen por el hígado, que se eliminen por el hígado, sino que se utilizan para que el hígado sea más capaz de trabajar mejor, ¿no?, para mejorar la forma en la que funciona. Entonces, cuando la gente toma esos, lo que llaman drenajes, ¿no?, para ayudarle a eliminar, etcétera, bueno, pues con los medicamentos homeopáticos también podemos potenciar los recursos del organismo a la hora de eliminar y tolerar mejor otros medicamentos. Ojo, que seguimos dejando claro que una cosa no excluye a la otra, o sea, que al final son complementos que ayudan a la gente al final, a todos, a estar mejor y a llevar mejor. Sí, y por decirlo, hay muchas situaciones en las que con un medicamento homeopático es suficiente para ayudar a la persona. Es decir, no siempre hacen falta medicamentos convencionales, igual que no siempre hacen falta cirugías o igual que no siempre hacen falta dietas. Quiero decir que en cada momento el paciente necesitará algo. Entonces, por eso es importante que un profesional evalúe si lo mejor que puede hacer por el paciente en ese momento es un medicamento homeopático solo, o un medicamento homeopático y un consejo nutricional, o un medicamento homeopático, un antibiótico o un quimioterápico, y pues, las herramientas que hagan falta, ¿no? A veces solo con homeopatía es suficiente, muchísimos pacientes, y otras veces es necesario, incluso es una obligación por parte del médico, utilizar medicamentos convencionales que se ha demostrado que son imprescindibles en el abordaje de ese problema.
¿qué opinión merece usted de todo esto? Yo no soy nadie para diferir de lo que se está diciendo. Lo que sí, como ya como profesional y también en su momento también como paciente, como ciudadano, como persona de la calle, lo que busca sobre todo es lo más efectivo y lo menos complejo, ¿no? Y un poco lo que incluso vas a buscar, lo más rápido, que a veces por buscar lo más rápido exacto, es... Entonces eso yo creo que pasa por una buena comunicación entre médico y paciente, ¿eh? Si el médico conoce al paciente y el paciente confía en ese médico, muy probablemente la solución está muy cerca, ¿eh? Entonces, eso es un poco como todo, ¿no? Si tú te tienes que operar en una clínica, mira que tenga UCI, ¿eh? Porque en un momento dado puede pasar algo y si no tienen UCI, pues tendrás un problema, ¿eh? Pues un poco lo mismo, ¿no? Ni todo es efectivo al 100%, ni todo es en contra. Ahora, es importante saber en manos de quién estamos. Fundamental. Pero es fundamental lo que acaba de decir Rosa. Y sobre todo. De los medicamentos, de dónde se venden y dónde en realidad. Y quién te los prescribe mejor. Claro, y una vez ya confiamos en ese profesional, seguir escrupulosamente lo que él nos está indicando sin ponerlo en cuarentena. Porque muchas veces también el paciente, pues, no es un buen paciente, ¿no? Y eso suele pasar mucho también. Y eso también se achaca muchas veces al resultado del tratamiento y no es el tratamiento. Resulta que es a veces culpa nuestra, ¿eh? Como pacientes, ¿eh? Si te pones en manos del facultativo, primero infórmate en manos de quién estás y una vez lo has hecho y estás seguro, entonces él es el experto, no tú, ¿eh? Es un poco como todo un sí, poco. Bueno, porque ahora parece que todos somos expertos, porque sí, ahora aquí todo el mundo tiene en su casa una cesta en la que hay De todo, absolutamente de todo. Y dices, va, me duele la cabeza. Bueno, pues me voy a tomar esto. Ah, es que no se me ha pasado. Bueno, pues voy a probar con esto también. Que al final, no sé si nos han acostumbrado o mal acostumbrado. Precisamente los medios, los anuncios de televisión, muchas cosas, ¿no? Que de repente tú estás con una gripe en la cama que no te puedes mover y aparece el medicamento milagroso que te la va a quitar de hoy para mañana. Y entonces vas y lo compras. Y te lo tomas, ¿no? Y eso es publicidad engañosa. Y además es que todos los médicos os quejáis, ¿no? De ese autoconsumo que hay. Porque en realidad sí que lo hay. Bueno, pero al paciente hay que empoderarle también porque hay situaciones que puede gestionar y cuando se complican entonces ya que venga la basura. Pero creo que nos han acostumbrado así, es lo que... Si uno tiene un catarro, pues al final, yo me acuerdo que... Me acuerdo, no, o sea, mi abuela de 93 años cama. Me lo sigue diciendo. Me dice, mira, te metes en la cama, pones un poquito de miel con limón y un poquito de coñá, sudas y ya mañana estás como nuera. Eso, y tiene 93 años, la ha funcionado la señora. Pero, claro, es que ves eso, o sea, ves cosas... Ahora es verdad que también ves muchas más cosas de plantas, ves muchas... Las farmacéuticas también, los laboratorios también evolucionan un poco hacia ese sentido, pero... Al final, fíjate, estamos todo el rato hablando de medicamentos, de farmacéuticos, de industria farmacéutica, y yo creo que es interesante señalar, y volvemos casi a una pregunta del principio, de por qué hay personas que están tan en contra, ¿no? Haters, ¿no? Y lo que he encontrado es que muchas de ellas desconocen, no saben, claro. Y entonces piensan que... Es lo mismo, homeopatía o acupuntura, piensan que es lo mismo que otras cosas de curanderismo, voy a decir que hay por ahí. Entonces, claro, ¿en manos de quién te pones? Claro. No, es que claro, no hay que mezclar las terapias con los profesionales que las ejercen. Y en todo caso, con toda seguridad, no hay que mezclar aquellas terapias que buscan validarse científicamente, que investigan, y luego la evidencia científica puede ser controvertida, a veces te la razón, a veces te la quita, pero se hacen los estudios y las personas que las practican tienen vocación científica, de otras en las que las personas que lo practican pues no tienen esa vocación. Y no les quitamos su lugar en la búsqueda del bienestar, porque yo creo que es importante respetar la libertad de la gente para elegir cómo quiere conducir su salud y conducir su bienestar. Pero claro, para problemas de salud concretos hacen falta terapias que, como mínimo, busquen ese valor científico y que estén avaladas por la experiencia de profesionales. Rosa, habla porque no te deja, ¿eh? No, era un poco alinearme con lo que está diciendo Juan Alberto y también volver a incidir en lo de que los medicamentos homeopáticos son de venta exclusiva en farmacia. Como hemos tocado también el tema de la fitoterapia, sin ir más lejos, en las grandes superficies
se venden preparados de plantas, como puede ser el hipérico, que es una planta que se utiliza como un poco antidepresivo, así natural. El triptófano también se vende en las grandes... También en dosis, depende de qué dosis uno tome, puede afectar positivo o negativamente. Bueno, el caso que el hipérico, que es una planta que se puede encontrar fuera de las farmacias, interacciona con todos los medicamentos. Algunos anulando el efecto del medicamento, otros... Bueno, es que eso es importante también saberlo, porque las plantas están muy bien, claro, pero depende de lo que estés tomando, y de hecho una planta puede interactuar con, o sea, puede anular el efecto de otra, ¿no? Una cosa que a mí me ha sorprendido mucho en los últimos meses es que parece ser que no hay estudios que avalen científicamente, ¿no?, la homeopatía. Entonces yo, indagando así un poquito, y aparte con la ayuda de gente y demás, he visto que hace poquito hubo un congreso en Salamanca, ¿no?, de homeopatía y demás, y bueno, vinieron médicos de Alemania, médicos de aquí que se han ido para estudiar estas cosas fuera. Entonces quiero que vosotros dos, en este caso, que os habéis especializado en esto, ¿hay estudios científicamente comprobados de que, evidentemente me imagino que los tendrá que haber para que se venda, pero existen estos estudios, y yo los he visto, quiero decir, en internet? Sí, mira, a ver, existen los estudios. ¿Por qué creo yo que hay personas que dicen, bueno, hay quien dice que no los hay? Eso es muy fácil de responder. Se mete uno en el Google de los médicos, que se llama PubMed, que es como el Google para buscar publicaciones científicas, uno pone homeopatía, bueno, homeopatía en inglés, y uno ve que efectivamente hay publicaciones. Entonces se responde solo. Luego están los que van un poquito más lejos y dicen, no, vale que hay publicaciones, pero no son de calidad. Y entonces yo me retrotraigo y digo, perdón, pero las revistas en las que se están publicando estos estudios son muchas veces las mismas revistas del resto de las técnicas convencionales. Ahora recuerdo un estudio que se hizo con pacientes en cuidados intensivos con un medicamento homeopático para poder mejorar las secreciones del pulmón. Se publicó en la revista Chest, es la revista más prestigiosa de aparato respiratorio y cirugía torácica. Entonces no nos vale tampoco eso de que no son de calidad. Son de calidad porque se publican en revistas donde hay unos editores que vigilan muy de cerca para que eso tenga la calidad que le permita estar en una revista de tanto prestigio, que deja fuera muchísimas publicaciones y entran solo las de mayor calidad. Luego hay quien dice, vale, son las mejores revistas, pero hay muchos estudios que son negativos, que dicen que no funcionan. Y la respuesta es, por supuesto que sí. Fíjese, yo diría el contrario. Si uno encontrara solo estudios a favor de la homeopatía, eso sería muy sospechoso. Eso sí que sería sospechoso. Pero de la homeopatía y de todo, quiero decir. Claro, hay bueno cosas que fallan, ¿no? Es tener resultados positivos que te indican por aquí hay que ir, y resultados negativos o no positivos, a veces nos quedan en la duda, que te dicen por aquí no vayas, o investigado de otra manera. Entonces, claro que el comportamiento de la homeopatía es científico, porque hay publicaciones a favor y no a favor. Entonces, el problema es que lo tienen los que creen que por... No, es que como hay positivos y negativos, la suma es que no valen. En ciencia no funcionamos así. En ciencia lo positivo te dice el otro por aquí, y lo negativo te dice por aquí no vayas. Como con cualquier otro medicamento. De hecho, hay un estudio revisando todas las publicaciones homeopáticas y convencionales, y el porcentaje de estudios que salen favorables en homeopatía y en medicina convencional es muy similar. Es decir, que a nivel científico el comportamiento y los resultados son muy similares. Aunque claro, en medicina convencional hay mucha más investigación, porque claro, hay muchos más medios, muchos más fármacos, y en homeopatía hay mucho menos volumen. Pero en calidad y en resultados, equivalente. Rosa. Es que soy el asesor científico y claro, me tiras un tema. Claro, lo mismo. Hay un punto que es clave, ¿no?, y que lo ha dicho un compañero, que es la información. O sea, tener la información en todos sus puntos adecuados. Y hoy en día Google es un gran contenedor de información, internet, pero también de desinformación. Depende del interés que tenga cada uno. Sí, pero también nos aporta dudas. O sea, a la vez que nos genera información, nos aporta desinformación. Pero para el que es curioso, lo decía antes Gualberto, porque una persona que entra en Google y pongo así, homeopatía y opiniones sobre la homeopatía, elige la primera o la segunda página y coincide que habla bien.
pues entonces ya esa persona se queda con esa información porque no le interesa, o sea, porque ya tiene lo que busca. Ya tiene lo que busca, ya está. El que le sale que no, pues igual también hace lo mismo. Y no, y hay otro pues que igual lee que sí y lee que no y sigue investigando para ver. Internet es un arma muy buena, pero es de doble filo. ¿Puedo hacer publicidad? Bueno. Úselo un poquito, es para decir, mira, a la hora de buscar información es muy importante que la gente sepa, que los pacientes sepan que tienen que buscar los que tengan un sello de calidad sanitaria. Existen varios sellos, web de interés sanitario, WIS, Oncode, hay diferentes sellos que dicen, esta página es de calidad. Yo con varios compañeros, somos 6 médicos, que escribimos un blog, a veces con firmas invitadas, con farmacéuticos también, como Pitu, perdón, con Rosa, ya hay la confianza, y es un blog que tiene ese logo, ¿no?, de calidad de información, donde no se va a decir nunca, pues eso, barbaridades de esto vale para todo y cosas así, ¿no? La información tiene que estar bien medida. Sí, claro. Ahora tengo perdón, he dicho el nombre del blog, hablando de homeopatía.com. Ah, hablando de homeopatía.com. Pues ya sabéis, hablando de homeopatía.com. Tengo aquí una cosa para todos, pero principalmente para Rosa, porque el otro día estaba yo en mis indagaciones estas que tengo que hacer, evidentemente, para hacer los programas, y entonces salieron unas declaraciones de la periodista Samantha Villar. Bueno, supongo que todos la conocéis, y bueno, pues ella cuenta, ¿no?, en una publicación, yo leo, para que después, sobre todo me interesa que me conteste ella, ahora veréis por qué. Dice algo así, que la periodista Samantha Villar ha arremetido contra la homeopatía por un suceso que afectó recientemente a su vida personal. Hace unos días me pasó algo en una farmacia que me parece escandaloso, explicaba Villar. Según recoge esta web, que no voy a dar publicidad, mi hija se levantó por la mañana con una tos bestia. Lo peor no era la tos en sí, sino la frecuencia. Tosía cada 10 segundos, imparable. Samantha acudió a la farmacia más cercana para pedir ayuda a los profesionales sobre algún remedio para aliviar la tos de su hija, ¿no? Entonces la farmacéutica enseguida habló de dos jarabes, pero me recomendó uno de los dos. Confié en ella y cogí el que me recomendaba. Hasta ahí todo bien. Aunque lo que le sorprendió fue el precio y las dosis en las que tenía que dárselo, ¿no? Porque tenía que darle un chupito cada hora, le había dicho la farmacéutica. Ella pagó, le dio un chupito de jarabe a mi hija todavía dentro de la farmacia y salí. Al cabo de una hora repetimos dosis y al cabo de dos también. Fue a la tercera cuando mi marido me hizo ver algo. Cuando se dio cuenta de que en realidad se trataba de un medicamento homeopático, se sorprendió. Me quedé de piedra, porque la farmacéutica no me había alertado. Asegura la periodista que confiesa que no se había parado a mirar las indicaciones en el exterior del producto. Es obvio que en la caja están, ¿no? Pero, uy, perdón, que se me ha ido. Y se me ha ido del todo, pero un segundito. Es obvio que en la caja vienen las indicaciones, o sea, vienen la composición, pero ¿quién mira la caja si te lo recomienda un farmacéutico? Por ello asegura que si me hubiera informado, yo no habría elegido ese medicamento y que le gustaría volver a encontrarse con esa farmacéutica porque le parece desastroso lo que ha hecho. Entonces, me gustaría saber tu opinión sobre el contenido en general y después sobre esa farmacéutica. Pues, mi opinión como profesional farmacéutica, creo que cuanta más información tiene el paciente, en mayor libertad puede hacer su elección. Entonces, yo siempre que dispenso o que recomiendo un medicamento, sí que digo, pues te vas a llevar un antibiótico o un corticoide, o sea, le estoy anunciando al paciente como farmacéutica lo que se va a llevar. Igual que si le recomiendo un jarabe de fitoterapia, le digo, este jarabe es de fitoterapia, o un medicamento homeopático, este medicamento es homeopático. Porque creo que el paciente, cuanta más información tenga, más libertad tiene a la hora de elegir. Entonces, yo no he presenciado ese acontecimiento, sí, pero entiendo la parte de Samantha, que ella diga, no he sentido que he recibido toda la información que hubiese debido recibir. También es verdad, el paciente puede preguntar al farmacéutico si le choca la posología o si es un jarabe que nunca ha comprado
preguntarle algo más. O sea, los farmacéuticos estamos para dar consejo farmacéutico e informar al paciente en todo momento. Entonces, claro, ahí creo que ella como paciente... Pero no es... No es yo en una parte le doy la razón, pero en la otra no, porque no estás arremetiendo contra la persona. Al final estás arremetiendo, te sigue mucha gente, te ve mucha gente. Entonces, tú ya vas en contra de la homeopatía. No, o sea, es una señora la que a ti no te ha informado como es debido, o tú en ese momento no has preguntado lo que... Bueno, que al final yo creo que ambas partes han tenido la culpa en ese sentido. Tampoco quiero echarle la culpa a la pobre farmacéutica porque no la conozco. Yo a mi compañera tampoco la conozco, pero estoy segura que ella le habrá hecho honestamente la recomendación que ella creía que era la más indicada, que ahí es lo que yo te decía, si en la farmacia me pide un paciente ayuda y considero que un medicamento homeopático es el más indicado y es mi primera elección, se lo recomiendo y se lo digo, pero igual que le digo, te voy a dar un medicamento homeopático que te va a ayudar a lo que sea, oye, te vas a llevar una receta médica, te vas a llevar un corticoide que te ha mandado el médico, porque muchas veces el paciente viene con la receta y no sabe que se está llevando un antibiótico, un corticoide, un antiinflamatorio, un analgésico. Pero eso también es un poco responsabilidad de los pacientes, ¿eh? O sea, cuando uno va al médico, claro, cuando uno va, pues también debe preguntar qué le están dando. Quiero, como conclusión de todo esto, porque nos tenemos que ir, que me riñen, porque siempre me alargo, quiero que cada uno le deis un consejo, ¿no?, a nuestros espectadores de cómo llegar a esta información, a la homeopatía, de si de verdad funciona, porque sigo diciendo desde el principio, hay mucha gente que cree que no funciona. O sea, una especie de titular, ¿no?, para dar un consejo a los espectadores. ¿Empiezo yo? Sí. ¿Miro a cámara? O a mí, me da igual. Yo creo que para mí el mensaje sería, millones de médicos y pacientes están utilizando a diario medicamentos homeopáticos porque les aportan salud. Y en España también tenemos la suerte de disponer de muchas decenas de miles de médicos y muchas decenas de miles de farmacéuticos que desean lo mejor para el paciente, y los medicamentos homeopáticos forman parte del abanico de respuestas que les pueden dar. Y en concreto respuestas que en este caso se toleran muy bien, con muy pocos efectos secundarios y que además ayudan al organismo porque le hacen reaccionar y regularse, y cuando es el propio organismo el que pone en marcha sus recursos, las cosas suelen ir mejor y las recaídas suelen ser menos. Entonces, invitar a que desde la curiosidad busquen entre profesionales, médicos y farmacéuticos, en webs como la que he comentado antes, que tengan el sello adecuado con profesionales especialistas en el tema, y que hagan la experiencia, porque a veces, en realidad, te digan lo que te digan, hasta que no tienes tu propia experiencia, como te ha pasado a ti, Carla, que nos lo has contado, es cuando de verdad aprendes a confiar en una solución que puede ser la tuya y la de tu familia. Rosa. Pues mi mensaje es claro, en cuanto a los medicamentos homeopáticos, que los que nos estén escuchando, que tengan muy claro que son de venta exclusiva en farmacias. Que eso, si les están vendiendo homeopatía en otro sitio, no es homeopatía. Y corroborando lo que dice Gualberto, que siempre, vamos, yo creo que esto es en general, que siempre que haya una recomendación sobre un medicamento, que venga de un profesional sanitario, ya sea médico o farmacéutico, y que todos en algún momento hemos tendido, o seguro que hemos hecho, seguir consejos de nuestro círculo cercano. Pero que las farmacias, que yo siempre digo que es el primer escalón de la sanidad, estamos ahí, que vengan a preguntar y que profesionalmente se les atenderá, y con todo, bueno, y en el caso de nuestra farmacia, pues con todos los abanicos terapéuticos posibles. Perfecto. Yo seré muy breve. Estamos en un país muy garantista en todo y nos autoexigimos siempre, pues, sellos de calidad, y en farmacias, pues, que los medicamentos estén en las farmacias. Yo creo que tiene que ser así, no como en otros países, que podéis encontrar medicamentos de todo tipo en supermercados, en grandes superficies, etc. Entonces ahí entras sí que en un peligro, ¿no? En un país como este, pienso que yo nunca me he encontrado un médico, llevo 18 años en sanidad, que no buscara curar al paciente. Nunca.
Bueno, al final, otra cosa es después ya el factor del entorno, la biología y la suerte también, ¿no? Que tenemos unos y tenemos otros, porque una persona muere con 52 años y otra muere con 110, eso no lo sabemos, ¿eh? No somos dioses. Pero yo nunca he encontrado ni un hospital que no quiera el beneficio de los pacientes, ni un médico que no busque y a veces incluso obsesivamente curar a su paciente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy con este programa. Os agradezco muchísimo a todos que hayáis venido. Para mí personalmente era una cosa que yo quería hacer porque me interesa, creo que mi deber último es, o perdón, primero, es informar a la gente, para eso me dedico a esto, y a ustedes decirles que ojalá y les haya gustado igual que a mí. Yo me he quedado con ganas de más, a ver si vuelven a verme, a ver si los engaño otra vez. Cuídense mucho, hagan caso de las recomendaciones de sus especialistas y de los profesionales, y hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que al final cuerpo y mente están conectados, con lo cual a veces solo con la mente ya podemos curarnos casi la mitad. Un abrazo a todos y muchas gracias por estar ahí.